Bienvenidos, bienvenidos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Blocalvo, los directos de los días viernes, Blocalvo en directo, donde vamos a comentar eh, los que van a ser los posibles refuerzos que pueden llegar a Colo Colo. Toda esta semana y que ha tenido muchas, pero muchas cosas que podemos comentar. Pueden ser muchas verdades, pueden ser muchas humo. Pero que las desarrollaremos, las ordenaremos porque hay mucho desorden. Trataremos de ordenarlas. Me han dicho un par de cosas, así que. Trataremos de ordenar estas cosas para poder explicárselas, para que ustedes también la puedan entender. Y cómo se podían dar las cosas de hoy día en adelante de cara a lo que pueda pasar aquí en Colo Colo. Así que bienvenidos todos. Vi que hay mucha, pero mucha gente que ya se haya sumado hace bastante rato. Así que bienvenidos a todos porque estaremos comentando toda esta semanita que ha estado movi movida después del de, mmm, término del campeonato. Nosotros hicimos el directo el día martes y de ahí en adelante Bueno del día de lunes ya estaban sonando nombres Pero del día de martes en adelante empezó a sonar el tema de los arqueros En eh, delantera de, eh, Defensa Creo que del medio campo no se ha hablado nada Pero es, es del único que no se ha, no, ha, no se ha dicho ninguna cosa Disculpen Ahí sí Y Así que estaremos hablando todo ese tipo de cosas. Estaremos ordenando la información. Estaremos diciendo qué son verdades, qué son mentiras. Y lo que puede llegar a pasar, como les decía anteriormente, lo que puede pasar de aquí en adelante eh, con los posibles refuerzos que puedan llegar a Colo Colo. A ver, por aquí se está sumando bastante gente. Así que eso va a ser el día de hoy. Acuérdense que habíamos dicho que posiblemente iba a ver si había tema de refuerzo. Si iba a haber tema... Eh, eh, y a ver, tema de eh, del campeonato chileno, del campeonato nacional Y vamos a hablar sobre eso y vamos a ver qué elegimos Pero con lo movido que ha estado estos días en Colo Colo Con las cosas que han pasado, con la información que ha llegado eh, Lo mejor el día de hoy era hablar de ese tema Sobre todo porque ya el día martes Colo Colo empieza su pretemporada Así que eh, hay que ver quiénes van a estar... Eh, listo que va, que, va, que va a ser parte del plantel eh, de cara a eh, la segunda rueda el segundo semestre para Colo Colo así que detallaremos todo ordenaremos toda la información y veremos lo y plantaremos lo que puede llegar a pasar desde hoy día o quizás de el lunes de la próxima semana que posiblemente vaya a haber reunión de, de directorios si se cierran algún tipo de información o si todavía se va a seguir negociando con ciertos jugadores, así que estaremos hablando de todas esas cosas. Aprovecho como siempre es de decirles que se suscriban al canal, que activen la campanita, porque de esa manera ahí van a estar atentos a cada vez que haga algún directo y también los invito a que le den me gusta a este directo cada vez que ingresen, denle me gusta a este directo porque de esa manera apoyan al canal y este directo le llega a más gente, así que si ustedes quieren apoyar eh Si ustedes quieren apoyar y quieren que más gente pueda participar de estos directos, denle su me gusta porque esa es la mejor manera de apoyar al canal y de apoyar a Blog Alba. Así que dejen su me gusta. Ahora, mira, somos 25 personas. Ojalá pasemos los 20 me gusta y 14 me gusta. Ojalá lleguemos a los 20 o 25 me gusta. Así que vayan dejando su, su me gusta porque esa manera es la forma más fácil de poder apoyar al canal. Y además que los me gusta son gratis. Así que dejen su me gusta. Se al canal. Se ponen... Unir también se pone en ese mismo canal Que es otra manera también de apoyar para traer Más y mejor contenido, así que vayan dejando su me gusta Y ya entramos de lleno Voy a empezar a saludar a toda la gente que está por aquí Eh... A ver, por aquí está The Names, que bienvenido, que ahí, ahí, ahí pone, dice, ya le dije varios gomitos al Mati, ¿verdad? Me estuvo diciendo varias cosas, que me ayudaron y me ayudaron a contestar información de lo que está haciendo la prensa y que ayudó a ordenar todo esto para que ustedes tengan también claro todo el tema y no, y no empiezan a hablar que puede venir este, que puede venir este otro. Así que les va a ayudar para, me ayudó mucho para poder ordenar toda esta información. A ver. Está el albaicto, está la copa, bienvenido. El de aquí. Yo que usted no me confiaba, recuerdo que estaba la mascota del... Innombrable. <laughs> Dice albaícto, yo que usted no me confiaría, recuerden que está la mascota del innombrable en la presidencia. Ya, ya estamos aprendiendo, cabrón, a que A esa persona hay que decirle el, inn el innombrable. <laughs> ya, ese nombre ya hace mucho tiempo que no está apareciendo aquí en el chat. Eh, bienvenido Víctor, Felipe Yaiter dice. Hay humo de que Venegas y Ramiro González son opciones. Yo creo que más de la de Ramiro que la de Venegas, a pesar de que. Todavía no está claro el delantero. De hecho. De Navy dice, dice, dice que hay como 20. Y no es chiste. Finalmente lo que está pasando. y que después pues lo, lo vamos a desarrollar y con lo que me ha dicho. es que finalmente se está hablando con todo. Pero no se están tomando las decisiones finales. O sea. De aquí al lunes no debería haber una decisión final respecto a jugadores. Yo creo que una vez que pase la, la, el visto bueno del de directorio y todo ese tema, ahí van a empezar a ver lo visto bueno y que este va a llegar o que el jugador llega o que el jugador no llega. Y además que hay que meter detalles entre medio, porque vamos a pasar a la información completa, pero hay que meter un detalle importante. Vamos a ir de lo general a lo particular. Dejé de seguir saludando y, y les explico por qué. Eh, Alba y dice, prepararse para los vegetarios que traerán a costo cero, como antes. Felipe Yates ojalá que lleguen buenos refuerzos. Yo por bueno, mi parte prefiero la calidad que cantidad. <laughs> bienvenido Don Pipo, bienvenido Matías, buenas, estáis por aquí, Leí que, que hoy día tenéis líder, así que hay que estar aquí presente. Así que bienvenido que participé. Y que si ya estáis participando hoy día porque. No, ya no tenéis pruebas, tenéis menos pruebas, tenéis tenido un tiempo libre. Porque ahí está, hartos, hartos directos que eh, estáis con el tema de que hay tenido pruebas, te, pero te ha ido bien por lo menos, eso es lo bacán. Eh, Mario Giancalis, es verdad que América pondría cinco palos por Solari, no hay monto todavía, pero hay un temita ahí. Pogo dice, vi la foto del video y me acordé de mi amigo Nico, que es del Wanda y yo del colo. Coincidence pues estar los dos en la foto ahí en la portada. Bienvenido a Raiden. El tío... Uy, tío, hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Es idea mía? ¿No hay pasado por aquí? Bienvenido, Va a saludar rapidito para que entremos en, en tema. Bo, porque para que hagamos, hagamos una, una horita contundente de información. Tulo Master, bienvenido. Eric Nianculó, bienvenido por aquí. Pablo Guzmán, bienvenido también. Eh... Se acuerdan de revería al colo. Es <laughs> verdad, me acuerdo con sonó esa información. ¿Qué dijo? Ah, si fue porque está, le está reclamando un finiquito a Colo-Colo de Iván Morales. Que no lo han pagado también se dice: Venegas es el titular 9 no de Independiente, no creo que venga. Es que esa información, yo, lo primero, la, la primera persona que lo escuché que, le, que la dijo y estaba como solo diciendo esa información, que después la consulté igualmente, eh, era Ávila Soto, el del ADN. Era el único que decía: No, es que, ojo, yo me juego por Venegas. Decía: Me juego por Venegas. Pero a mí hacía ruido el tema de que está jugando en Independiente, así como se quiera venir, sería como extraño. Eh, pero puede ser uno de los miles que Colo Colo tiene en carpeta, que le han acercado o que ellos han pedido carpeta así que, ojo ahí, tranquilo Eric Yanculo dice que vuelva a chupete <laughs> Bienvenido Kevin Castro, creo que lo saludo a todos Tomás también Si venden a Solari, ¿crees que traiga? No, pues si Felipe pregunta por, por Arturo, no, pues Arturo está listo en Flamengo imposible que, que pueda venir ahora tenéis que ten... o así sea, si lo, lo tiene está escaso el presupuesto para contratar y imagínate para pagar sueldo porque es casi lo mismo bueno eso es lo que me había dicho cuando te pregunté que, que uno de Venegas está en carpeta pero puede ser pero ahí como dice de Name, no es del gusto de Quintero caro y es el tema de que llegan un montón de names lo puso y no sé si tú lo has leído, que había un hay un montón de carpetas, así que eh... lo que, mira, ahora entremos de lleno al tema y va, va a partir de acuerdo al comentario que nos dice Miguel Gallardo dice, ¿cómo estaría Felipe Méndez en reemplazo de Fuentes? ¿sería posible? el problema es que no se está buscando en esa posición, vayamos de lo, de lo general a lo particular, mira lo primero que tengo aquí, tengo un documento con muchas cositas, fui anotando todo, lo que me llegaba por un lado, la información que llegaba por un lado, la que iba escuchando, lo tenía más o menos. Tenemos que tener claro de lo general que que Colo tiene tres, tres refuerzos. Lo general es esto, ColoColo tiene tres cupos, nada más, ¿ok? Benja Futbolero, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí Se buena Mati, hay que enfocarse al 100% del campeonato Porque si... Porque si... Porque si no después será tarde Sí, Jubilensio sí. y Unión están jugando bien Hay que empezar a marcar diferencia. Es que yo creo que a largo plazo Colo Colo no debería tener problema de ganar el campeonato El tema es que si sigue avanzando En Copa Libertadores, o sea, Copa Sudamericana Perdón que ahí empiece a enredar puntos por darle descanso al, 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 al equipo. Porque yo creo que Colo Colo debería aprovechar la Sudamericana para tener roce. El tema es que esos partidos del principio eh, hay que ver cómo, nos va, cómo los va a manejar Colo-Colo. El de. quizás en los primeros no, los dos primeros no, porque justo va a tocar Copa Chile. Copa Chile. Empieza Copa Chile y después Sudamericana. Entonces creo que no. Pero si avanza una ronda más, quizás se tope ahí con, con el torneo. Quizás esos partidos hay que tener cuidado. Si es que avanzamos de ronda, que es lo que queremos todos. Eh, pero a largo plazo yo creo que Benja, Colo Colo no debería tener problema. Es una prioridad salir campeón. Sabemos que Colo Colo, este campeonato sí tiene que ganarlo. Es una prioridad, pero en los en los seis meses no debería tener problemas. Si mantiene un, un ritmo y una forma de juego. Ojo ahí. Eh, partiendo, está, volvemos al tema. Partiendo de, lo, de, los tres que, 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 de los tres cupos que tiene Colo Colo. En un principio, acuérdense que hablamos de, desde un principio, que Martín Rodríguez era prioridad a Quintero desde el principio de año, que lo fue pidiendo, después ya dejó de hablar porque se cerró el mercado, pero lo pidió de un principio. De, de hecho, desde que se fue, como que... Lo de, un, de un principio, entonces ya nos quedan dos cupos. Ahí se hablaba de traer un segundo nueve. Perfecto, nos comemos otro cupo. Y después nos queda un cupo, que había que ver si era un lateral izquierdo. Si sí, podía ser otro, otro, en otra posición. Y empezaron a pasar cosas en Colo-Colo, ¿cierto? Y lo, y, lo, y lo que pasó fue lesión del arquero. Lesión de amor. Y ahí ya nos complica porque ya están viendo Colo-Colo, o empezaron a ver Colo-Colo el tema del arquero. Recién ahora está apareciendo el tema del defensa. Si, si bien se mencionó hace un tiempo, no había nombre y... Ya, hoy día y estos días apareció el tema de Ramiro González se habló de Viana en el, en, como arquero pero tenéis que pensar que colocó -Colo en un principio quería el nueve y quería Martín el que sacamos de este de esta de este tema para ir ordenando esta, esta cuestión es Martín yo creo que Colocolo. -Colo va a hacer todo el esfuerzo por traerlo el tema de los dos de los dos cupos que te estarían quedando es que tenían que ser chilenos. ¿Ok? Entonces, ya aquí empieza. ¿Se acuerdan que decíamos que ahí hay que mover carta y todo el tema? Tenía un tope de extranjero. ¿Qué es lo que quiere Colo Colo? Liberar con Santos. El tema es que ya salió hablando el representante: que Santo no tiene oferta, que tiene que hacer cumplir su contrato y bla 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 bla. Lo que siempre están hablando. ¿Ok? Si logra liberar ese ocupo. Si logra liberar ese ocupo, bueno, en alguna posición, podrías traer un extranjero. ¿Ok? Podrías traer un extranjero, pero sigues teniendo dos posiciones. Y aquí es cuando la información del día de hoy, del pibe, o de cualquier... Que hoy en día es del pibe porque es lo que se más está hablando, pero de cualquier otro jugador, toma importancia. ¿Por qué? Porque está el tema de los... De una venta por 250.000 mil dólares. Si existiera una venta, si existiera una venta por más de 250.000 mil dólares, se te abre un cupo porque se te, tendrías que reemplazar a ese jugador. Entonces, se si te abre un cupo más, entonces ya, te, ya podrías ocupar Martín, podría buscar un 9, Podrías buscar un arquero y podría buscar un. Defensa. Veamos si es necesario o no es necesario, pero se te abren cuatro cupos. El problema es que si hay una posible venta de Solari o u otro jugador o un préstamo por ese monto, Quinteros también va a querer reemplazar a ese jugador que se vaya. Entonces aquí se te arma todo un cuento, todo un cuento más menos. De partida, al momento tenemos tres y te estáis comiendo uno con Martín Rodríguez. ¿Ok? partamos por los nombres porque hay porque al momento no se ha liberado el cupo de santo en cuanto a extranjero y y eh, y tampoco hemos vendido tampoco se ha vendido a alguien por más de 250 mil dólares que eso puede llegar a pasar durante la semana entonces, el primero que podría que ha sonado y que todos veníamos era el tema de Diana. El tema de Diana, hay una cosa de que hay un acuerdo de que pueda llegar. El tema es que en la mesa directiva no están de acuerdo de que él sea el nombre. ¿Ok? Entonces, hay un tema como que está listo. Pero no saben si es él. Ese es el primer tema, el de Viana. El de Viana pasa por eso, porque es uno de los que, que se, se nombró, uno de los que se negoció, pero no hay un total acuerdo. Y, y, y eso es lo que se podría llegar a definir durante... Durante la otra semana, si bien, acuérdense que el mismo representante de Diana es de Geraldino, y que estuvo negociando, creo que, no sé si hoy día o ayer, estuvo alto rato negociando, o estuvo en la oficina de Colo Colo. igualmente esto tiene que pasar un visto bueno por la mesa directiva. Y en un principio... No estaban no estaba muy de acuerdo. O no estaban todos en un consenso de que él fuera el que tenía que llegar. Ese es uno. Si es necesario o no es necesario. Es otra cosa que ya pasa una opinión personal. Una opinión de ustedes. Pero es lo que querían hacer para estar seguros. Respecto a tener dos, dos arqueros de buen nivel. En el en, arqueros de buen nivel. O por lo menos que tengan un poquito más. De, de, de experiencia tema eh, delantero el tema delantero según lo que <laughs> lo que me dice que estoy leyendo aquí estaría estaría prácticamente o cerca Geraldino El tema es que tenéis que hacer todo el esfuerzo para liberar a Santos, porque hay un tema, no de a llegar con tres delanteros, eso, eso es un tema. De hecho, voy a preguntar una cosa. Eh, es un tema porque si estaría llegando Geraldino en esa posición, hay que ver qué se resuelve con Santos. Si, lograra, si logran destrabar esa posición o, o cupo extranjero, quizás en otra posición puede llegar un extranjero. Pero por ahora Santos está ahí y estaría llegando Geraldino. O sea, tenéis ya dos cupos y te queda el cupo de Martín. Que otro tema. Porque acuérdense que habíamos hablado que Martín, a un principio habíamos hablado que Martín estaba con eh, que voy a llegar más libre, porque podía autodespedirse por la plata que no habían pagado, pero eso durante la semana se lo pagaron. Por lo tanto, Colo Colo hoy en día debería desembolsar plata para poder traerlo. ¿Ok? Están viendo si. <laughs> y ahí viene el tema, po. Colo Colo. No está bien de plata, todos eso sabemos desde un principio. Con lo que no está bien de plata. Lo que pasa es que aquí ya empiezan a moverse más cosas porque se podría buscar préstamos, se podrían buscar eh, ventas. Y déjenme contar algo. y con lo cual tendría que desembolsar esa plata esos 300 mil dólares para poder traerlo todos sabemos que, que Quintero lo quiere todos sabemos que Martín está con la intención de venir opiniones personales si, 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 opiniones de usted o mía de que si, si es bueno que venga después de lo que hizo que después, dejémoslo de lado, ahora estamos hablando de lo que está pasando eh, y ordenando las ideas de todas las cosas que pasó durante la semana, ordenándolo ahora. ¿Ok? A eso lo voy, que voy. A eso iba a ir. Eh, Colo Colo va a ser. tiene que hacer las negociaciones con Martín. Debería iniciarlas en, esto, en estos días. O hacerle un ofrecimiento ya sea que van a pagar esa cláusula, van a, a ofrecerle sueldo y todo ese tema se va a conversar. Pero de las dos partes hay una intención de llegar a un acuerdo. Estamos claros parte de, Sol, de de martín de que quiere venir quintero lo quiere y creo que fue uno de los nombres de que de consenso eh, que de consenso está están de acuerdo que venga ok entonces martín de consenso lo traerían Pero, como decíamos que faltaba platita, para poder pagar eso, todos sabemos que falta plata, saber el tema de lo que salió hoy día en toda la prensa y de qué tan cierto puede ser o no. Hasta el momento no se ha acercado ninguna. ninguna. ninguna oferta por. por, por el pide del tema de eh, América de México, que es lo que salió y que todos hemos visto. Pero el resultado final a esta hora es que no han llegado ofertas. En todos lados, no. No han llegado ofertas, no han llegado ofertas, no han llegado ofertas. Ese es el pero. O sea, si. si mientras no lleguen ofertas, hay que estar tranquilo con que el pibe se queda. Si llegan ofertas, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque al principio de año Colo Colo no quería vender. Porque al principio de año Colo Colo decía, lo revalorizamos. Juega Libertadores, sube su precio. Y que si antes pedíamos. Antes nos querían dar 2, 2 millones o 3 millones. Y Colo Colo pedía 5, por ejemplo. Ahora se puede acercar más. Eh, y el tema es que si llega una oferta buena. A una oferta que a Colo Colo le parezca buena por el pibe. Y el pibe está de acuerdo. Si sí se haría caja y sería mucho más fácil para Colo Colo pagar el tema de eh, de Martín Rodríguez. Ahí los, los números los está tirando el, el, el de Names, que 4.5 o 5 podrían llegar a ser lo que pedirían por el pibe. Hasta el momento no han llegado ofertas, hasta el momento no se puede decir, oh, es que se puede ir, porque primero empezó un rumor desde allá. Y volvemos a un, a, un, a un aspecto que yo les mencionaba hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba no, que se estaba hablando que tal jugador se puede ir, o tal jugador quiere irse, o colocó lo preguntó por X jugador? Ahí se juntan varias cosas. El tema de. Colo de preguntar con interés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces Colo-Colo a decir, oye, se dice que Colo-Colo preguntó por es jugador. Yo siempre, cuando la información aparece al principio, para mí es pregunta. Cuando sigue avanzando, es que se está evaluando. Y ya cuando se está diciendo que ya prácticamente está listo, es que se va a. Eh, se va a hablar en el directorio. Por ejemplo, aquí lo que me dicen. Lo lo que. lo que. Lo que. Se habla de Rialdino o de Viana que están cerca o que están prácticamente a punto de llegar. Para mí es la reunión de directorio para verificarlo. Entonces, cuando, cuando hoy día aparece el tema, o ayer empezó a aparecer el tema de. de Solari a, a la América, yo creo que es lo mismo. Es volvemos a preguntar por él qué, en qué situación está. ¿Cómo estuvo su rendimiento en Copa Libertadores? Eh, ¿El valor que espera Colo Colo es el mismo o un poco más? Eh, ¿Cuáles las ganas que tiene, por ejemplo, el jugador de salir? Etcétera, etcétera, etcétera. eso es lo que. Eh, eso es lo que voy yo. ¿okay? Entonces, llegando a la oferta. O sea, ese es el aspecto que yo estoy, Creo que está, se está dando hoy en día con el pibe, que se está preguntando. Eh, y, ese, y, ese, y ese es el primer paso po, de preguntar. Hay que ver el camino que está tomando también el pibe: querrá o no querrá irse. Llegará eh, cuando, si, llega, si llegase a llegar una oferta, colocó lo cual lo acepta o no lo acepta, le conviene lo que le envía al club. Entonces, eso yo creo que hoy en día con el tema pibe estamos en el primer paso de preguntar la situación respecto a, eh, a lo que pasó al princi principio de año. Que al principio de año no estaba claro el tema. O sea, Colo-Colo no quería venderlo. Pero quizás a mitad de año, Colo-Colo cambia. Sobre todo que cambió presidencia. Estos tipos piensan de otra manera. Digan, no, ahora por este precio lo podemos vender. Ojo ahí. Entonces, está ese aspecto que tiene que ver Colo-Colo. Y tiene que, tiene que ver también el aspecto del pibe. Porque quizás al principio de año el pibe se. Le dijeron, Maya, ¿sabes qué? Te puedes revalorizar, puedes ganar incluso más, no puedes eh, va a la experiencia y te vais con mucho mejor a, me a México. Y quizás el PIB dijo, perfecto. Y ahora, quizás el PIB puede estar pensando en puede o no puede salir, puedo o no puedo salir. Y también está el tema que dice Mario Yancabirpo... que la directiva cambió, los presidentes son otros, y el pensamiento colocó -Colo puede ser otro. Entonces, ese es el aspecto que, por un lado,. Puede, si es que llegase a llegar una oferta que no ha llegado, ¿qué va a pasar cuando llegue la oferta? ¿Cuáles son los caminos que va a tomar Colo-Colo y cuáles son los caminos que va a tomar el PIDE? Si se llegara a dar a concretar, hay un dinero para traer jugadores. Se podría pagar perfectamente lo de Martín Rodríguez y así se van destrabando. Y si se llega a vender un jugador caro, que además? Se te abre un cuarto cupo. Colo-Colo perfectamente puede traer más posiciones si es que necesita. ¿Ok? Eh, eso es más o menos la situación que está pasando hoy en día, ordenando todo, partiendo de que tenemos este refuerzo. Que la única manera que se puedan abrir a cuatro es que haya una venta por 250.000 para poder reemplazar a un jugador. Vamos ordenando la idea. Hasta el momento sola solamente podemos traer jugadores chilenos, a menos que se logre destrabar el tema de Santos. Si se destraba el tema de Santos, Colo Colo iría por un 9, que el más cercano es Geraldino. Sabemos que está conversando mucho con el tema que el representante estuvo conversando ayer en, en, eh, con la directiva Colo-Colo. Sabemos que ese mismo representante de Diana, que ahí yo estuve conversando con... Estaba conversando que Quizá no quiere meter ahí los dos y no solamente uno. Eh, entonces, estábamos en el punto... Ah, de traer un 9. Después Colo-Colo tiene que... Si se empiezan a mover ese tipo de cosas, eh, bueno, uno de esos cupos también, aparte de ocupar la 9, lo ocuparía uno Martín y te quedan dos cupos más. Eh, que puede ser un defensa para el tema de Miriam Amor, que tiene para dos meses y todavía no se so, no so opera. Ese es otro tema más. Y el tema del arquero, que no sé si es para hacer número, no sé si es por, por precaución para tener dos arqueros. Más allá del nombre, más allá del nombre, la decisión de por qué se toma eso. Si es por, porque quieran asegurarse dos arqueros que por lo menos tengan un grado de experiencia, ya que no va a estar corté. Y claro, y lo que dice Neemis, que son apretaditos de mano con la plata. Por lo tanto, la única manera es que se, fue, que se vendiera un jugador por un alto precio. Y con lo cual le dijera, ah, aquí en este caso no importa, pagamos por el tema de. Eh, de Martín. Y listo. Se cierra el, el tema y Martín va a llegar. Y listo. Si no se vende, ya se complica porque hay menos plata. Y colocó la apretadito. O sea, la única manera de estragar muy fácilmente la traída de jugadores es que se venda un jugador caro. ¿Ok? Eh, pero tienen que darse una serie de situaciones. Por eso quise ordenar toda la información. Partiendo de los tres cupos. Si se vende una, hay una venta grande, se puede liberar, reemplazar ese jugador, entonces se abren cuatro cupos, sabiendo que son chilenos, a menos que se libera Santo, y ahí te libera un cupo extranjero. Por eso quería ordenar, eh, Por eso quería ordenar todo esto. Porque había mucha información desordenada, pero poca información clara. Por eso a mí me sirvió mucho aquí que me, que me enviaran información para poder ordenarla. Y todo, toda la información que son, está en el diario, y todos los que son verdad y mentira, porque supongo hay cosas que. Eh, el tema de que salía de Venegas, que estaban hablando el tema de Venegas, y claro, después me aclararon que está dentro de la lista, pero no, no es una de las prioridades de Venegas. Po. Sale el tema Palacio, y el tema Palacio está con. Eh, el tema Palacio está con el tema de, eh, de haber jugado en dos, en dos clubes ya. El tercero, la única manera que se dé. Es que eh, sean campeonatos distintos, o sea, temporada distinta. Y creo que en este caso no se da. Y bueno, y hay otros temas que se abren y que son típicos que salen hablando los representantes. Eh, y por ejemplo, aquí está el, lo que dice Felipe Gómez: dice, al parecer. Por Sabala ofrecerían un millón, colocó los dueños el 50% del pase. Exacto, Albadicto. De hecho, la única prioridad, como dice Albedicto, la única prioridad ahora es eh, Martín Rodríguez. Y que es prioridad y que hay consenso en el directorio. Todo lo demás, según te han dicho que ya Geraldino está cerca y que Viana también. Pero eso va a pasar por la reunión del lunes. Si es la reunión o la reunión del lunes o el martes, porque lo más probable es que van a querer hacer una reunión antes de aprobarlo, eh, va a pasar esa reunión y esa reunión pueden, ¿debo para arriba o debo para, para abajo? Acuérdense que colocó los vives de las reuniones. Po. Eso es el tema. Eh, Felipe y si traen a Viana... Mando carabelía a Puerto Ah. Mira. Ah, no, pero que es así, Ivo. Es así. Mm, cambiaría mucho la cosa ahí. Po. Pero yo creo que van a meter una. ¿okay? Estoy hablando por aquí y que parece que no iban hay, no a haber tantas reuniones. ¿eh? Pero yo creo que al menos una van a meter. Al menos una. Eh... Felipe. Ah, ¿verdad Felipe? o Felipe? Usted Felipe también no te traía ahí, fue de otro lado. Felipe dice, Diana no viene a jugar. Es por si le pasa algo a Carabalí. Es que ese, eh, ese era el tema. Mm. Entonces, ¿todo, todo, todo en sí debería, resol debería resolverse o saberse durante estos días. Eh, aquí, Felipe dice se supone que ahora Morón puede negociar de manera libre no pero si eso eso sabemos, pero que igualmente yo creo que debe estar al menos una que digan, perfecto, estamos o sea, que nos presente lo, 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 los valores, porque no creo que vaya por cuenta propia el tema de yo firmo a este jugador por tanta plata y después digo, oye, pero ¿qué, qué firmaste? yo creo que igual debería 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 haber una, una reunión a, a mí, también me están diciendo que no debería haber reunión me están diciendo que no debería haber reunión yo creo que al menos una debería haber eh, Felipe Gómez dice lo de Zabala es real además sabe que llega Martín y no jugará Felipe ya te dice en México desmintieron lo de supuesto interés de Zabala es el representante al que anda buscando un club en México ah espérate no había hablado del tema Zabala Claro, también es otra manera de que Colo Colo podría llegar a monetizar, a, a generar ingresos o para generar un cuarto cupo y también para tener plata para otros jugadores, que el tema Zabala y que yo encuentro que es que yo estoy de acuerdo contigo, contigo Felipe, yo también creo que lo, lo, de, lo de estar moviendo, lo de estar moviendo representantes muy extraño que en tan corto tiempo se quiera ir, ahí sí que no, estoy de, no, no entendería esa decisión. Eh, Arturo dice: No, perdón, Arturo. Víctor Arturo Pérez dice: Lo doy firmado. Si llega al team, el profe no saca a costa. Sacrifica fuentes o Pavés Tira Gil más atrás y costa en la posición de este. Yo tengo, sí, espérense, yo tengo una duda respecto a eso. Se los voy a preguntar. Se los voy a preguntar. ¿Por qué? Dejen, dejen un, par de, de leer un par de comentarios y les voy esta duda dice eh, un par de comentarios más dice está en Mesa eh, mmm, dice pero Cortés salió declarando esta semana que podía llegar a su americana sí pero una, es una decisión del jugador y eso no quiere decir que sí o sí va a llegar pues o sea, es una es una es una intención Además, que es a fin de mes y, 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 y supuestamente es su un mes de recuperación, o sea, llegaría justo, haría, haría la gran vida al jugar lesionado. No, no creo que sea muy bueno un arquero que ocupáis eh, eh, las articulaciones de la, de la rodilla y todo para poder tirarte. Po. No creo que sea una buena decisión. Quizás por eso no hay consenso en blanco y negro, que tiene que llegar otro arquero. ¿Mm? Felipe dice: Yo sé que las reuniones serán poner los nombres por los que se negociará y después otra para aceptar y cuando está la negociación yo y después otra para aceptar ya cuando está la negociación la negociación lista en eso sí estoy de acuerdo Felipe Ese, yo creo que esa negociación falta o sea la de Martín yo sé que está está clara está todos lo quieren pero yo creo que falta esa negociación de el tema de el tema de los que que podrían llegar a firmar durante la semana que sería o, o que podrían llegar a llegar Diana y Geraldino yo creo que esa, esa reunión falta. Que digan, ¿cuál es el valor de esto? Perfecto. Aprobado. Yo creo que ahí va. Ahí va el tema. Déjeme ver un par de comentarios más y. Eh, ah. Que justo, mira. Lo que haya puesto Víctor dice. Si llega el team, el profe no saca Costa sacrifica fuentes o pavés. Tira gil más atrás y costa en la posición de este. Perfecto. Después, deney dice lo mismo. lo mismo. Llega el team, el perjudicado es el correlero, o sea, fuente. Pregunto. Eh, pregunto, llega una pregunta. Tomándome lo que sucedió. Y aquí quiero su respuesta. Lo que sucedió en el partido. De. Boca con Colo Colo en Argentina, donde el segundo tiempo lo que hizo fue Fuentes-Pavés y el equipo se empezó a ver mejor porque tenía mayor control del medio campo de ahí en adelante Colo Colo dijo, vamos a jugar así Gil más adelante y me va a me va a acompañar o hacer la pega que hacía eh, Costa me la va a hacer Gil y Costa pasa a la banda. ¿Ok? Entonces, yo me pregunto: si ¿sí porque nos vimos en un, en un encuentro internacional, nos vimos más cómodos con esos dos al medio, se nos vienen dos encuentros, interna se nos vienen dos encuentros internacionales, la Copa Sudamericana. ¿Se arriesgaría eso Quinteros a poner al team al a la banda, a Costa en el medio? Retrasar a Gil y sacar a Fuentes, sabiendo que esa dupla es la que te quite, y te da un orden al medio. La dejo ahí. La dejo ahí porque es un tema que es más táctico de lo que se veía anteriormente de Colo-Colo, lo que se hizo antes, lo que hizo, por ejemplo, jugando Fuentes Gil el año pasado y que después, y este semestre lo ha hecho jugar Fuentes pavés por. Eh, en el medio campo para poder quitar el balón y dar equilibrio. Entonces, yo, yo me pregunto ahí: ¿será capaz Quintero de, de, de desarmar eso para retrasar a Gil? O, o quizás lo probará una vez y dirá. Eh, dirá, no, no lo saco. Por ejemplo, lo probará en Copa Chile, que es el partido que además que tiene que poner más juveniles, que, que va a ser antes de la. De la de la Copa Sudamericana lo probará para tomar esa decisión porque no es fácil llegar a decir No, los, los eh, desarmo ese medio campo y pongo Pabez Gil Que ojo, ojo, yo también tenía pensado que Pavez Gil al principio de año Pabés Gil era el, el, Era el, Era la dupla en el medio. Lo que pasa es que después, después de ese partido con Boca, de ahí en adelante Colo Colo dijo ver eh, fuente en mi medio campo? Entonces, esa es la pregunta. A ver, voy a leer aquí algunos que hayan escrito. A ver, primero... Albaíto dice, llega al team, creo que la formación pasará a ser un 4-4-2. Ya, sí, 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 la del año pasado, la que se jugaba el año pasado. Al principio del año pasado, que era un 4-4-2, que estaba Martín y todo el cuento, sí, me acuerdo. Tibo Bortuaz dice, el problema de Costa es que lo ponen de extremo, cuando no tiene velocidad, perfecto. Felipe dice, si se va Solari, yo creo que pasa Costa a la derecha y no mueve nada. Si se queda Solari, sale Fuentes del equipo, sí o sí. A info que escuché. Eso ya no es opinión personal. Es información. Ojo, ojo que todo. Bueno, lo que dice Felipe es nos abre otra ventana más. Que se puede mover el equipo si es que se van jugadores. Que no, no, no lo teníamos pensado. Aquí estamos moviendo con la llegada de un jugador que sí o sí Martín, que es lo, lo que se quiere, lo que quiere el directorio, lo que quiere el, el técnico y lo que él quiere también. Pero no habíamos ordenado el equipo sacando a alguien. Y Felipe nos da una opción, si sí, se va a Solari. Eh... Víctor dice, conociendo al profe, además lo hace. Kevin Castro dice, Fuente y Pabé son titulares fijos. Cristian Mesa dice, ¿va a sacar a Fuentes? Está claro. Felipe Yaette dice, el mejor costa fue el del torneo pasado, de media punta, libre, molestando, a, molestando a en todos lados. Raiden dice, ¿Por qué, dan, espérate, ¿por qué dan por hecho que eh, Martín rinda? No estamos hablando de que rinda o no rinda. Estamos hablando de que tanto lo ha pedido Quinteros al principio del año, de este año. Y, y creo y ahora también lo quiere que fijo va a llegar a ser titular. Es como necesitamos, como a principio de año decimos, necesitamos nueve, necesitamos nueve. Cuando llegó Lucero, todos sabíamos que iba a ser el nueve. Por elante esto esto es lo mismo, que va a llegar y va a ser titular. No creo que venga a ser banca. Víctor dice, lo mismo. Uh, lo mismo que hace con el pibe, sabiendo que por izquierda no rinde y lo sigue colocando, colocando allí va allí a veces, como eso. Alberto, el sacrificado será Fuentes. Felipe Yacht dice, Acosta lo usa por la izquierda porque Zavala no ha rendido y Euros ha tenido dos descarros. Diego dice, no creo que lo haga. Yo creo que Gil va a salir del equipo. No creo que vaya a salir Gil del equipo. Es que hay jugadores que yo creo que no van a salir. Hay jugadores que todos tenemos claro que no salen del equipo. El profe... Prioriza más lo, defensi lo defensivo que lo ofensivo, o sea, darle el equilibrio en el medio. Como dice, ah, mira, lo que dice Cristian dice, como dice, como dice Felipe Yaiter Costa libre al medio es cuando mejor se dio. Y cuando más nos recordamos el año pasado que más nos hizo falta cuando nos tuvo. Eh, por aquí, Edu noventa y se pregunta, Edu noventa y uno. Solari tiene voz en caso que no se quiera. A ver, Solari tiene voz en caso. Que no se quiera ir a la América, supongo que eso preguntáis, tiene gospo, porque eh, toda decisión pasa por, lo, por, dos, por dos partes o por tres partes: uno que es el que ofrece comprarlo, otro que el, el que ofrece comprarlo, que vendría a ser América, a quien se lo vaya a comprar, que en este caso es Colo-Colo, y a quién vas a comprar, que es Solari. Todos, todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que no esté de acuerdo, no se podría hacer la negociación. O sea, y, y suponte, si Ursula no está de acuerdo, no se haría la negociación. O sea, todos tienen que estar de acuerdo en ese caso. Alba dice la mejor versión. Perdón. Para mí la mejor versión de Costa es de falso 9. Bienvenido Matías Burubaki. Felipe dice, Quintero dijo que cuando se fue Rodríguez, perdió el tridente Suazo Gil. Rod Rodríguez. Es por eso que cuando llegue Martín, Gil va a pasar a jugar al lado de Pavés. Todo esto si, Sol si Solari no se va. Es que hay un... Hay un pero ahí falta, falta un punto, Felipe. Lo que dice Felipe Gómez tiene razón. Que Quintero mencionaba el tridente eh, Suazo Gil. Eh, Martín Rodríguez la diferencia es que en ese momento funcionaba po. pero con un medio campo Gil Fuentes tú tuviste que reordenar tu equipo para torneo internacional Fuentes para ver el medio entonces ahí viene la pregunta Felipe ¿cómo va a ser para eh, para tener ese orden defensivo a nivel internacional y también volver a generar ese tridentré en el medio. Salvo. Y aquí mira, lo que me, me. Salvo lo que pensé aquí. Es que sea 4-3. Con Gil no de, no de falso 9. Sino que Gil puesto como interior izquierdo. César Fuente como interior derecho. Porque Pavés lo he visto que juega mucho de. de. en el centro. Entonces seguía Hit por izquierda, Fuentes por derecha, padece eh, en el medio. Y eso podría volver a generar ese tridente sin... Ah, pero ahí no, po. ahí hay problema. Po. Porque tendría que sacar a uno. A menos que se fuera Solari y, y Costa pasaría a la derecha. Sería 4-3-3. Son variantes. TheNem dice, Fuentes sale perjudicado. Y fuentes a fin de año se va sí o sí, ya tiene ofertas de otros países. Mm. No es que mira, hoy, en hoy lo que está pasando y lo que hablamos al principio de todo lo que está pasando, el tema de los posibles que puedan llegar, si es que llega o no llega oferta por el pibe, que eso es lo que estamos a la espera. Si llega o no llega, porque si no llega, seguimos como estamos, y ahí Colo Colo tiene que sacar plata del bolsillo para atrás a Martín. Eh, porque va a tener que sacar plata sí o sí. Pero todas esas decisiones de comprar, vender te repercuten en el esquema que, que están que está mando Colo Colo. O sea, todo tiene mucho que ver. Por aquí, más mensajes. <laughs> buen comentario Mónica Maletín es un jugadorazo El tema es que es bueno para él el... Y hay bueno un emote O emojis Mira Felipe dice Solari no sale del equipo porque ese jugador a vender por la dirigencia. Gil y Costa son inamovibles por Quinteros. Es por eso que saldría Fuentes. Ojo ahí, que si después Colocro no se ve bien. Es que mira, en torneo chileno, honestamente, no habría problema. Si decís que Gil va hacia atrás, si lo pensamos en torneo chileno... Si Gil retrocede, centraliza a Costa, Martín por la izquierda, no hay problema. O sea, el año pasado jugamos así y no tuvimos mucho problema. Si se mantiene la intensidad, la forma de presionar, no debería haber mucho problema. Además, que Gil no va a tener que hacer tanto recorrido, perseguir todo, entonces no se cansaría menos, estaría ahí en el medio campo. Habría uno que corriera mucho más, que eh, sería Costa, Martín, si está al pie del pie, si juega otro, otro. Quizás en el torneo chileno yo tengo ningún pero, pero como lo ha probado, o, o como ha jugado el torneo internacionales. o la decisión que tomó para jugar el torneo internacional con dos en el medio, ahí cambia el tema. Ahí cambia el tema. Torneo, torneo nacional, ni un problema. O sea, yo creo que se podría dar. Se podría dar. Torneo yo lo estaba pensando en torneo internacional. Oye, muchas gracias a la gente que está, 41, 41 personas o 40 personas viendo. 28 me gusta, ojalá que dejen su me gusta, ojalá lleguemos a los 35, los 40 me gusta, así que vayan dejando su me gusta porque es la manera que pueden apoyar al canal a que siga creciendo y además que este directo lo pueda ver mucha más gente, es la forma de poder ayudar a crecer al canal, así que dejen su me gusta porque ayuda muchísimo. Eh Maxi Tapia dice, cuando estaba Martín, el que comía banca era Solari, si mal no recuerdo. En el principio sí, hasta que se va Martín, o juega, o alcanza, o empieza a jugar desde atrás. Pero es distinto ese momento de Solari que está bien, que destacó en el partido que. en todo el proceso de, de que estábamos peleando el descenso. Destacó mucho ahí. Pero claro, después tenía, volvíamos a la realidad que él tenía que empezar desde atrás. Pero ahora estamos en un caso distinto. En ese momento, claro que perfectamente podía tener banca y que en algún momento, yo de hecho lo mencionaba aquí, que iba a ir sumando minuto minuto minutos hasta poder agarrar titularidad y que hoy en día es titular. Son momentos distintos. No creo que hoy en día de nuevamente le diga no. Hoy ya nuevamente tenéis banca. Y con los comentarios que, no, que estuve leyendo también aquí, que, usted está, que estaba diciendo, creo que lo dijo The Names o lo dijo el Felipe, que uno de los, uno, uno de los que les gustaría vender a la diligencia, entonces tienen que a Levitina. Pero en el torneo chileno se puede hacer más fácil porque podéis poner a rojas. Po. Felipe, Felipe, como dice, ojo que ahora hay que poner a un sub 21. Más de lo habitual porque ahí colocó lo estar a, al dedo con los minutos. Pero en su yo creo que ahí yo metería a rojas. Que rojas sume minutos. Sería, para mí sería una buena opción. Y si por momentos pueden sumar minutos arriba. Oro, John Cruz, bueno, que sumen minutos. Dentro de esta posible rotación, si es que hay rotación, que van a tener rotación. Eh, pero yo, yo, yo tomaría la decisión para esos minutos hacerlos con roja. Lo que pasa, Felipe, es que el tema si, si buscan un central, pues po. Porque eso. Ah, bueno, eso es un tema de lo que estábamos hablando al principio. El tema de. El tema de traer un central. Eh, que es otro tema. Que tiene que ver también con los cupos. Si no saben los cupos, se le complica a Quintero decir, vamos a traer un central, pues Ese es otro tema. O sea, una cuestión de liberar los cupos, decir, sabéis que se trae. Eh, si, si, si están los cubos para traer, se traen. Po. Porque hasta el momento, por lo que... Déjenme leer una cosa. Eh, el tema es que, si, 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 el tema es que, eh, ¿Cómo se llama, el tema es que no. Si viene Felipe dice, oye, traigamos un. un. O sea, démosle un minuto a los defensas, hay que ver si Quinteros quiere o no quiere traer un defensa. Y eso tiene que ver con los cupos que, que, que va a tener Colo Colo para poder traerlos, pues. Po. Porque hasta ahora con lo que tenemos, supuestamente, Geraldino, Viana, Martín, tres cupos, y estamos cerrados. Ahí estamos cerrados. Sí, Mónica, el contrato hasta fin de año. Lo que pasa es que lo que quieren, eh, lo que quieren hacer es tratar de liberar ese cupo, que es cupo extranjero, eh, ahora, y de esa manera también eh, poder, eh, poder Y de esa manera poder... Eh, bueno, traer un delantero y también tener un cubo extranjero. Pero la, la idea es poder liberar ese cubo de... de, de eh, ese cubo de, de extranjero. ¿Cuánto llevamos? Llevamos una horita. Yo creo que hemos hablado varias cosas aquí. Varias cositas, varios temas. Eh... Déjenme poner esto por aquí. Ahí sí. Déjeme buscar una cosa. A ver. Lo de Martín son 300.000 al predicto, eh... Eso es lo que habría que pagar para que pudiera salir. Eso es lo que se habla. Por eso Colocolo. -Colo... Por ahí lo estaban escribiendo. Que esperan un gesto de Martín. Pero Colo Colo igual tiene que desembolsar. O sea, no se lo puede traer. Eh, no se lo pueden traer. Así por así, Pugo. Eh, ¿Cuánto llevamos? Una horita. Yo creo que estuvo bueno, interesante. Orden, logramos ordenar las ideas. Oye, no se olviden dejar su me gusta. Logramos ordenar las, las ideas de. Eh, de lo que fue este. De lo que está haciendo este. Este. ¿Cómo se llama? Este mercado de paz en Colo-Colo. De lo que puede llegar a ser de cara a la próxima semana. Lo que se tiene que eh, acordar. Es el tema de Martín, el, el que todavía no se empieza a hablar. Pero se tendría que ya empezar a hablar. Se tendrían que empezar a juntar. A tomar la, la decisión de quién va a pagar, de que ver, va a haber un, un acercamiento de, de parte de. De parte. De cómo se llama. De parte del de, de jugador. O sea que, que puede haber un, un, un gesto de parte del jugador, pero con lo cual lo va a tener que pagar. Eh, también está. Déjenme ver una cosa aquí. Van a... Van, perdón, ahora sí. Van a... ¿eh Por aquí. Van a tener que resolver ese tema, por lo que a mí me dicen, el tema de... El te... Van a tener que resolver el tema de... O por... Perdón, por lo que a mí me dicen que se tiene que cerrar ya el tema de Giraldino y Viana que lo que yo sabía antes de lo que me dijeran es que el Viana era el tema de que no estaban todos de acuerdo y de Geraldino es como ya, el último detalle eh... puntual envío ¿qué pasó? ¿hubieron momentos BTR? ¿cuándo hubieron momentos BTR? cuándo hubieron momentos btr Eh... perdón, ¿cuándo hubo momentos de AlbaDicto? Recién me... Ah, yo lo, lo... Yo creo que ayer lo comentaron. Lo comentaron creo en TCD. ¿eh? O fue hoy día, no, ayer. Que la cosa dice recién por una página me enteré que Viana era medio brasileño. Ah, ya. Y Nabo Hace poco. Yo ni, lo... ni me di cuenta. O sea, porque de hecho... O yo creo que si... ¿Sabéis qué? Yo creo que no tiene que haber habido. O fue, o fue de, tu, de tu señal, porque en ningún momento me apareció aquí que no había señal, nada. Aquí para mí estaba todo bien. Así que yo creo que el directo el día de hoy estuvo redondito. Estuvo para ordenar ideas. Estuvo para ordenar todo este tipo de cosas: de que partimos de tres refuerzos, que se pueden a, a, adelantar a cuatro, que se puede liberar un cubo extranjero. Que se quieren negociar con Martín, porque es la primera opción que tiene Quintero y que están todos de acuerdo con eso. Que puede estar que está cerca Viana y Giraldino, que son detalles. Ah, ya. Hubieron momentos de BTR, pero de ribetes menores. De ribetes menores. Perfecto, Dibu. Eh, ordenamos esa idea de. De que Viana y Geraldino son las primeras opciones que ya estarían a casi nada de firmar. Eh, me dicen que también se tienen que. en estos días van a empezar a ver el tema de si hay salidas o no hay salidas. Que se van a empezar a, a evaluar. Si hay salidas, ventas, préstamos. Estamos a la espera también del tema del pibe Solari. Si se si llega o no se. si llega o no llega una oferta. Porque eso, eso da el inicio a todo lo que voy a llegar a pasar. Eh, entonces esperaremos si llega o no llega oferta hasta ahora un rumor y lo, y lo que digo yo que es el principio de todo pues, que es se pregunta la situación del jugador después veremos si se llega o no se llega eh, así que ¿Qué más temas hemos hablado? El de, yo creo que el tema del defensa es el que está más atrás, que el tema si llega o no llega un defensa o no, que yo creo que tiene que ver mucho con los cupos. porque hasta, hasta el momento estaríamos ocupando tres cupos. El único momento que se podría liberar es que se vendiera un jugador por alto valor, que el de que el que se habla en el caso del pide, que se habla de que rumores, que, que rumores de que podrían venir por el pibe. como podría ser cualquier otro jugador. Que se vendiera o se fuera a préstamo por cierto valor. Y ahí se te va a un cuarto cubo. Pero hasta el momento no se puede hablar de defensa. A pesar de que se menciona a Ramiro González, porque está el tema de los tres cubos. Que estarían ocupando Arquero, Delantero y Martín. Así que, eso más o menos para ordenar. Eh, lo que fue el día de hoy. Eso sí, como dice Mónica, vamos con los likes. Para que. El Mati debe seguir creciendo, así que dejen su like, porque esa manera apoya el canal, así que mientras me voy despidiendo de ustedes, quiero que vayan dejando su like para que lleguemos a los 40 likes, like, y ahí De hecho, yo creo que no he dado mi like, no he dado mi like, lo voy a dar, mira, ahí 10.000, el, el 33. Así que, como los miren, los 33, ahí están dejando su like, muchas gracias, así que, y de esa manera empiezo a despedirme, empiezo a despedir del Mati, del Albadicto, del The Names, de la Copa, del Benja Figueroa. De Mónica, de Matías Burbaqui, de Cristian Mesa, la Copa lo mencioné, el, el Alba Hicto, El Tibu que no la veía hace tiempo por aquí Maxi Tapia, el mate también hoy no apareció no apareció Junio Nos falta Junio eh, del Felipe Gómez que también ahí se tiró buena info también El Maxi eh, Don Pipo que lo vi al principio y después no lo vi que escribió más Ah no, Junio, aquí está vos, Junio, si Junio está, o si ahí está eh, Y Y eso, quién más? Manuel Gallardo, Víctor Pérez No te había leído, Junio Discúlpame, discúlpame Kevin Castro también Raiden también, que es miembro del canal Así que agradecido a todos los que estuvieron el día de hoy Por ahí vi a Juan Carlos también que apareció Don Piva, acá estoy, acá estoy. Así que Víctor Araya también, saludos. El tío, así que todos dejen su like. Sí, Si, te, si estuve leyendo tus mensajes para Río Junio, es que como estuve conversando y hablando tantas cosas, me perdí muchos mensajes, pero vi tus mensajes. ¿Vos pintura, verdad, vos? ¿Vos pintura no está? El Beja está viendo el colombiano Magallanes. Fue... Disculpa a Junio que no la haya visto Todo fue culpa de, de Maxi Falcón Todo fue culpa de Maxi Falcón Saludos Víctor, saludos para todos Así que dejen su me gusta eh, Para lleguemos a los 40 me gusta ¿Cuándo vuelvo? El viernes fijo Porque el viernes ya va a ser una semana De todo, de todo lo Si se avanzan o no se avanzan de la, de la firma eh, Si llegan o llegan jugadores Así que el viernes Que los viernes fijos estoy moriga Los viernes estoy fijo aquí eh, pero si llega a, a pasar algo, si hay mucho movimiento durante la semana, metemos un directo el miércoles. O si hay mucha información el lunes. Bueno, el lunes. Pero fijo, el próximo viernes vamos a estar aquí. Como no hay fútbol, no hay, no hay tanto partido. Como más complicado hacer mucho más directo. Pero intentaré hacer más. Intentaré hacer. Quizás meta uno el miércoles para ver cómo va la situación. O quizás el martes cuando Colo-Colo empieza la pretemporada, porque Colo-Colo. Hace todo el tema médico el día martes y ya viaja a Argentina. Así que váyanse, cuídense. Mira, Tomás, no me haya despedido. tío. Tomás, muchas gracias por estar por aquí. Carlos Hayas también. Eh, así que cuídense todo. Ha ido escuchando e informándome. Buen directo, Mate, uno de los más ordenados. Siempre nos dispersamos un poco. Siempre. Pero tratamos de ordenar toda la idea. Así que dejen su me gusta. Ojalá lleguemos a los 40 me gusta. Yo voy a dar en mi otra cuenta. También va a dar mi me gusta. Cuídense mucho, que descansen, que tengan un buen fin de semana y si hay movimientos, muchos movimientos durante el fin de semana, el lunes el martes, ahí apareceremos el martes o el miércoles con algún directo ordenando toda esta idea. Así que muy agradecido por que estuvieran el día de hoy, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo el día eh, fijo el viernes y una de esas podemos sorprender a mitad de semana, así que cuídense mucho. Y en una de esas tenemos más información de lo que puede llegar a pasar en Colo Colo. Que estén muy bien. Adiós.